El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, ha afirmado este sábado que los diplomáticos que han asistido a la cumbre de los países de la ASEAN han alcanzado varios acuerdos, especialmente en temas comerciales. Wang ha hecho estas declaraciones en Singapur, donde se ha llevado a cabo la reunión. Se han acordado tres puntos de entendimiento común en la cumbre. El primero es que todos los participantes han acordado que trabajarán juntos para impulsar el libre comercio, oponerse al proteccionismo y aplicar el multilateralismo. El segundo es que deberá haber un progreso rápido en la construcción de una comunidad económica. El tercero es que en el entorno político y económico actual deberá haber un desarrollo acelerado en la negociación del partenariado económico comprensivo regional. Todos los ministros de Exteriores del bloque comparten el deseo de que haya un progreso sustancial en las negociaciones antes de finales de este año.